not for a dance, you know I'm a dancing machine. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene. Diego Febre es un argentino de 33 años que vino a Cádiz para ayudar a los demás, trabajando como responsable del programa de salvamento marítimo de Cruz Roja Española. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Los he traído hasta aquí para contarles lo que es el programa de salvamento marítimo en Cruz Roja Española. Sí, yo soy de Argentina. En Argentina empecé mi carrera de socorrismo y de salvamento y después por determinadas situaciones emigré aquí a España. Dije, ¿a dónde vamos? Vamos a un sitio donde haya playas bonitas y decidimos por Cádiz, no me equivoqué. Y apenas llegué a Cádiz me integré en Cruz Roja Española y empecé a trabajar en socorrismo acuático, en los servicios preventivos de playa, hasta que llegué a trabajar y ser voluntario en el programa de salvamento marítimo de Cruz Roja Española. Yo llevo muchos años en la Cruz Roja y bueno, los principios que tenemos en Cruz Roja de solidaridad, de humanidad, de voluntariado, de ayudar a la gente en definitiva, siempre dentro de nuestras posibilidades y los recursos que nosotros podemos darle a la gente. Mi día a día es gestionar el programa con los voluntarios. Este programa, como todos los de Cruz Roja, se gestionan con voluntarios. En este programa tenemos tres tipos de voluntarios. Tenemos los patrones de embarcaciones, que son los que llevan las embarcaciones que tenemos. Están los socorristas acuáticos, que son los rescatadores, que en determinado momento van al agua a hacer el rescate. Y tenemos los marineros, que son los que hacen las labores de marinería a bordo. Bueno, nosotros aquí en el Club Náutico El Cano disponemos del atraque para la embarcación, que nos lo da el club. Y nosotros también tenemos un almacén donde guardamos todos nuestros materiales, ¿sí?, con los que salimos a trabajar. Aquí les podemos mostrar algunos de los materiales que tenemos. Los patrones llevan un tipo de EPI, los EPI son los equipos de protección individual, los marineros llevan otros EPIs y los socorristas acuáticos llevan otros EPIs. Ahora los podemos ver y luego nos los vamos a colocar y saldremos a navegar un rato. Nos hemos citado con Juan, quien nos enseñará cómo ha puesto sus conocimientos y habilidades en favor de otras personas necesitadas. Hola Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Trabajo fue vocacional, ¿no? Porque me ha gustado desde pequeño y el reequipo lo encontré de casualidad, si se puede decir, ¿no? Y por necesidad propia, porque tuve una época en que me encontré mal y una amiga mía pues me estuvo comentando de que había formas de ponerme un poco mejor, de relajarme un poco, y lo fui descubriendo así y ya a partir de ahí pues me fui metiendo, vi la mejoría y el beneficio que tenía yo propio y luego pues me fui interesando lo que era estudiarlo, los niveles que hay pues, para hacerlo para los demás. Requiere energía universal, energía, somos energía. Y las energías pues se mueven y entonces pues tenemos una entrada de energía o chakra, que cada chakra o entrada de energía nivela una parte del cuerpo y esa parte del cuerpo que domina cada chakra pues es la que ayuda o mantiene a que el cuerpo se sienta bien. Entonces cuando los chakras, entrada de energía, se bloquean o se cierran, se abren, pues aparecen las enfermedades y aparecen los problemas. Entonces poniendo nosotros ponemos las manos, las entradas de energía y se nivela la energía, fluye la energía por el cuerpo y siempre se mejora. Se puede practicar pues dándose, por ejemplo, sesiones cada 15 días o cada mes, o si es por ejemplo para curación, se darían 4 sesiones seguidas, que es la mínima que hay para que la enfermedad remita. Eso empezamos con aprendiendo el primer nivel y ya una vez de que lo hicimos el primer nivel, pues estuvimos estudiando, practicándolo. Tenemos nosotros que hacer nosotros mismos unas prácticas para que nuestras entradas de energía pues se abran y se preparen para ello. Y ya luego hemos ido aprendiendo al cabo de 10 años,
que llevo yo haciéndolo, pues ya tengo hecho los tres niveles y tengo otros cursos más de energía curativa, de aromaterapia, de cuarzoterapia, que todas estas cosas pues van unidas porque es beneficio también para la salud. Que al fin y al cabo es para ayudarte a ti mismo, porque ayudando a los demás pues ayuda a ti mismo. Y lo fuimos practicando porque ese es el fin de ellos. Fuimos practicándolo en la familia, luego en los amigos y luego poco a poco pues en el trabajo, que tengo la suerte de poderlo practicar también, pues lo practico. Y lo vamos practicando allí donde la gente lo necesite. Si te encuentras alguien o siempre te enteras de alguien o alguien que te llama, pues vamos practicándolo donde haga falta. O a domicilio, o en el trabajo. Yo me puse en contacto precisamente con esta amiga que me llevó a darme yo Reiki y me avisó de que había el primer nivel y ahí fuimos donde empezamos ahí, que un nivel, el primer nivel siempre suele ser en la mañana, de día 2 de la tarde, cuando se practica, cuando se estudia. Y ya a partir de ahí pues ya empezamos a practicarlo en los demás. Pensando que venderte, porque eso poco a poco, poco como todo va saliendo, ¿no? Eso va saliendo, porque si se lo hace a un amigo, se lo hace a una amiga, a un familiar, y luego ese amigo tiene otro amigo y le hace falta y te lo hace. También el Reiki es una cosa que dentro de lo que cabe pues es conocida. En Europa es muy conocida, en España medio conocida, y aquí en Andalucía, en Cádiz, pues haciendo conocida ya también. Ya es una cosa que tiene un poco de conocimiento la gente de lo que es. Aunque no sepa el 90% de la gente en qué consiste. Normalmente pues voy a la asociación que es el Faro de Luz en el puerto de Santa María, en la calle Aragón, que vamos nosotros allí a practicar Reiki, y lo doy en mi trabajo, en la hora libre, vamos a domicilio, y también al hospital también estamos yendo ahora. También, y a donde nos haga falta. Eso es una cosa que donde haga falta allí vamos, dentro de las posibilidades también que tenemos de nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos un trabajo que seguir, y como el Reiki es altruista, porque el Reiki en verdad no se debe de cobrar, vamos. Hay mucha gente que lo cobra, pero bueno, esas personas no saben que el Reiki es que no se debe de cobrar, vamos. Y nosotros en todos los cursos que hemos hecho, lo primero que nos dicen es que el Reiki se hace para ayudar a los demás, no para lucrarte. Ni que te da, te da calma, te da tranquilidad, descansas mejor, te sientes más relajado. Si tienes una molestia, pues te la alivia. Si tienes una enfermedad, si se puede aliviar, se alivia. Evidentemente hay cosas que no te lo puede curar, porque si no, no habría hospitales, ni habría médicos, ni había nada. Pero bueno, como sabes, si no sabes, la medicina oriental es mucho más antigua que la de medicina convencional, y el Reiki es una técnica como la acupuntura, como el yoga y como muchas cosas que beneficia mucho la salud. Bueno, si queréis ahora me acompañáis a mi trabajo, que tengo que dar una clienta para darle Reiki, ¿vale? Venga. Las Conchas de Verapaz surge como una asociación para ayudar a las comunidades indígenas retornados, desplazados durante la Guerra Civil de Guatemala. Uno de sus socios, Julio Terrón, nos cuenta algo más sobre esta entidad. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues mira, os vamos a llevar al centro de San Felipe, donde nació la ONG que queréis que os cuente cosas de ella. Bueno, yo soy profesor de la universidad, estudié en el Colegio San Felipe, tengo muchísimos amigos aquí y de alguna forma, bueno, por las inquietudes más o menos sociales que tenemos todos en mayor medida, pues contactamos con esta formación de esta ONG laica, aunque nació en el centro de San Felipe. Sí, pues mira, si tú que llevas este programa sabes que muchísimas ONG están trabajando en Sudamérica. Por desgracia, después de estar allí los españoles, al formarse la independencia se quedó todo con muchas oligarquías, muchas familias poderosas, un desajuste que ha propiciado que muchos indígenas pues estén abandonados, ¿no? En concreto, la zona donde nosotros trabajamos es en Guatemala, en lo que se llama la Alta Verapaz, que es una zona montañosa que linda con México, con Chiapas. Pues resulta que después de 20 años de guerra civil, pues el pueblo fue masacrado, sobre todo el pueblo indígena, las mujeres las mataban, a los maridos, quemaban las aldeas, y esa población huyó a Chiapas y se refugió allí. Después de 20 años de guerra civil, hubo un proceso de paz y volvieron, y el Estado les dio unas tierras muy improductivas donde apenas había futuro. Como marionistas de aquí trabajaban allí en la Incobán, hubo una llamada de socorro diciendo: necesitamos ayuda, necesitamos que vengan a atendernos. Se desplazó un conjunto de voluntarios de allí en el año 99 y entonces se empezó a hacer una relación entre Cádiz y Guatemala, que estamos como hermanados, ¿no?
De hecho, cuando veáis el escudo de la asociación, que se llama la Asociación Las Conchas Verapaz, veréis que hay las alas del quechal, que es el pájaro multicolor que tienen en Guatemala, y un mar azul, que es el mar de Cádiz. Y un arco que representa las montañas y el punto de unión de las dos ciudades, ¿no? Entonces, desde el año 99 se han reunido 150 socios que están buscando fondos, los propios fondos, y haciendo actividades sociales de propaganda, de búsqueda de fondos, de concursos en la Caixa, en las diputaciones, proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como hay mucha gente muy diversa, pues había un arquitecto que ha hecho los planos de las casas, había médicos, había biólogos, había, o sea, que ha habido muchísima sinergia de gente que está ayudando para que yo renazca así, ¿no? Pues nada, Carmen, aquí nos encontramos en el centro de San Felipe, donde empezó la asociación y donde ha sido sede durante muchísimo tiempo de la asociación, y donde aún siguen habiendo las reuniones, las decisiones y el punto de encuentro de exposiciones y todo. Así que aquí ahora lo que vamos a aprovechar es en una sala donde hay otros socios que van a explicar la parte de las acciones y todas las cosas que hemos hecho allí. Best is yet to come, come. Bueno, estos son los EPIs que utilizamos nosotros cada vez que salimos a navegar. Empezamos por el casco, obligatorio el casco, evitar cualquier tipo de golpe que tengamos en la cabeza. El casco viene incorporado con la luz estroboscópica o con la linterna. Luego, los patrones y marineros llevan su traje de navegación. Este traje es impermeable y nos mantiene protegidos de la hipotermia, sobre todo con temperaturas muy bajas como lo que son en invierno y por la noche. Luego, importante y obligatorio siempre, es el chaleco salvavidas. Estos chalecos son hinchables automáticamente. Si les jalamos de aquí, se activan. Y si estos chalecos se inundan con agua, por un sistema hidrostático, se inflan automáticamente, en caso de que la víctima caiga al agua inconsciente. También tenemos los guantes para protegernos del frío. Algo muy importante es el cuchillo. Y por supuesto también tenemos los escarpines o botas de navegación. Luego podemos pasar a lo que son el EPI de los socorristas acuáticos. También coincidimos en que llevamos botas o escarpines, pero ya el socorrista acuático lleva lo que es el traje de neopreno, ¿de acuerdo? También lleva, como todo tripulante a bordo, su cuchillo. El socorrista acuático lleva siempre sus aletas para darle una mejor natación, lleva sus gafas y su tubo para poder hacer inmersiones en caso de necesitarlo. Siempre obligatorio el chaleco. La diferencia de este chaleco es que si se moja no se activa, porque el socorrista acuático tiene que trabajar en el agua. También lleva su casco, como para todos los tripulantes, evitar los golpes en la cabeza. También algo importante destacar en el socorrista acuático, que lleva su cinturón de rescatador, lo que le permite que cuando llega a una recalada, a zona de piedras, cuando no necesita las aletas, poder colocarlas en el cinturón y desplazarse cómodamente. Estamos en el lugar habitual de mi trabajo, aquí es donde trabajo yo, en mi peluquería, y aquí es donde recibimos a los clientes normales de estética y de peluquería, y para darse el Reiki, que lo tengo en el saloncito de adentro. Sí, porque la gente está en un poco el desconocimiento, muchas veces, de lo que es, pues da a entender de que es una cosa esotérica, o que es una cosa a lo mejor de sectaria, o una cosa que es fuera de lo normal. El desconocimiento por lo que da eso, ya a medida que lo fueron viendo y que era una cosa normal, que era una cosa solamente para ayudar, pues lo aceptaron bien. La verdad que lo aceptaron bien y no he tenido ningún problema.
prueba de ello que la mayoría de ellos le doy yo el Reiki, por eso te digo que no he tenido ninguna clase de problema ni nada, al contrario. Lo que la ha probado, pues han visto que se han sentido bien y eso. Sí, porque darte cuenta que en Europa está el Reiki está puesto prácticamente como en cualquier hospital, en cualquier ambulatorio, lo dan como una técnica más, como ahora aquí se está dando ya la acupuntura, que ahora la gente para los dolores le pone la aguja. Darte cuenta que esta técnica es más antigua que la acupuntura. Imagínate que ahora la acupuntura, que se pone como una cosa, que es una cosa novedosa en la seguridad social, cuando eso hace 30 o 40 años se da en toda Europa. Entonces, pues el Reiki es lo mismo. Nosotros tenemos un poco de atraso en ese aspecto. Ya en Madrid hay en hospitales como el Ramón y Cajal que están dando Reiki prácticamente en todas las plantas y eso. Aquí todavía pues estamos a título de medicina, pues hay médicos que sí, que lo valoran, pero claro, es un campo que está al abrir, evidentemente, y que no es una cosa que se vea muy normal entre médicos. Bueno, yo no he ido precisamente, bueno, yo de viaje a varios sitios, pero no he tenido nunca contacto, pero sí cuando hemos tenido reuniones, hemos tenido congresos, o hemos tenido cursos, sabemos, y han venido maestros de fuera. Por ejemplo, uno que tuvimos nosotros en Jerez el año pasado, vino un maestro de Madrid y estuvo explicando precisamente lo que te estoy contando a ti, lo que es Ramón y Cajal, y en Europa sabemos perfectamente que está muy normalizado. Esperemos que con el tiempo aquí pues se nos... Siempre el que no apoya o el que tiene desconocimiento, porque darte cuenta que esta técnica ni tiene ninguna contraindicación, ni te quita ningún ningún medicamento cae mal, ni te cobran nada, ni te cuesta nada, o sea que al fin y al cabo los costes son cero, los gastos son cero y la ayuda por mínima. Yo digamos que estoy en el tercero, está el primero, el segundo, el tercero que estoy yo, está la maestría y luego hay bastantes cursos más, siempre ya en meterte en espiritualidades, pero vamos, el Reiki en sí no tiene que ver nada ni con las religiones, ni tiene que ver nada ni con política, ni con nada, vamos, el Reiki es energía y punto. Pues mira, lo hacemos nosotros todas las noches al acostarnos, por ejemplo, nos tenemos que hacer ponernos nuestras manos en distintos puntos del cuerpo, lo mismo que se lo ponemos a los enfermos, para nosotros nivelarlo también nuestro chakra. Tenemos que cubrirnos también por si vamos antes de hacerle algo a cualquier enfermo, para que nosotros no tengamos ningún problema tampoco. Y luego pues de formación pues siempre van saliendo cosas nuevas, siempre hay cosas por aprender, si no hay de un maestro hay de otro, vamos. De ahí vamos para adentro, que me está esperando una clienta y vemos lo que es el Reiki dándose. Pues nada, Carmen, ya estamos dentro del colegio y os voy a enseñar un poquito dentro del hall, que el colegio se dedica dentro de su actividad de formación a actividades muchísimas con ONG, pero también de mentalización de los chavales para que tengan una sensibilidad de respecto a los problemas del mundo. Entonces, continuamente aquí, este colegio es muy abierto, tiene los patios 24 horas de esto, colabora con el ayuntamiento, y en actividades no solamente religiosas, sino actividades sociales, tiene muchísima, muchísima cancha, y de eso es muy bueno, porque estos chavales que se están mentalizando continuamente, pues después colaboran animosamente en acciones como esta, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tienen una cruz de cara a la Semana Santa, pero esta cruz representa las heridas del mundo, ¿no? Muertes tempranas, contribución de alimentos, Haití se deshidrata, el SIDA, los niños africanos, etcétera. Así que realmente los chavales dentro de las catequesis, dentro de las labores sociales, pues colaboran muchísimo y van siendo mentalizados, ¿no? Continuamente hay campaña del hambre, donde un día ayunan, pero ven lo que comería cada persona del mundo. Una vez una comida muy curiosa, donde tú comprabas un ticket y te tocaba Haití, otro te tocaba Estados Unidos. Y entonces en el mismo comedor, uno comía como Nueva York, con su pollo, sus gambas, y al lado a lo mejor comía uno con un platito de arroz. Y salieron muy sensibles. Y la comida que sobró se tiró. Y dice, no la tires. Dice, no, si eso es lo que se hace todos los días, ¿no? O sea que este colegio, pues en ese aspecto se moja bastante. Y ahora con José María Anso, que es un director bastante efectivo y animoso, pues se hace muchísimas cosas. Conferencias, en fin, muchísimas cosas. Tasted the wine, we're gonna drain the cup dry.
Como podéis ver, que este es el pasillo de paso al colegio entre los patios y las clases, pues continuamente en carteles se está mentalizando a los jóvenes. En concreto aquí tenemos el hermanamiento que tiene San Felipe con los poblados de las Conchas, y este sería el símbolo que antes os enseñé, los dísticos y un poquito las fotos sociales. Es decir, que los chiquillos pues están continuamente leyendo y aportando sus fotos de todo tipo de cosas, ¿eh? Desde deporte, acciones sociales, etcétera, ¿eh? Que la verdad es que no solamente educación de conocimiento, sino educación del corazón, ¿no? Pues nada, ahora os vamos a llevar a la sala donde está otra compañera, Isa Morales, que ha estado en este poblado y tiene las sensaciones y el cariño que recibió y lo vio de cerca, y va a ser un testigo muy bueno para la asociación, ¿eh? And you're gonna be mine. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. Bueno, las actividades que nosotros realizamos son principalmente de adiestramiento, para que en un momento real de una activación sepamos cómo reaccionar y trabajar más eficientemente. Las prácticas consisten, mensualmente tenemos dos o tres prácticas con el helicóptero de salvamento marítimo. También tenemos prácticas entre nosotros, hacemos prácticas de marinería, hacemos prácticas de socorrismo acuático y prácticas de manejo de la embarcación para los patrones. Algo importante a destacar es que cuando hay una emergencia en el mar, los controladores de tráfico marítimo, que son la torre de control, ellos son los que nos activan y salimos a la mar con una respuesta no máxima de 45 minutos estando en el agua y dando respuesta a lo que nos coordine la torre de control de tráfico y salvamento marítimo. Normalmente las activaciones más frecuentes que tenemos en la zona de Cádiz son de ir a buscar barcos que se han quedado a la deriva, que se han quedado sin gobierno. Por lo que llegamos, hacemos maniobra de cabullería y los remolcamos hasta su puerto o hacia el puerto más cercano. Otros casos hemos tenido que ir a buscar barcos que han estado hundidos, barcos que han estado semi hundidos, y en alguna ocasión hemos tenido que rescatar a su tripulación. Esa es la actividad que más sale en la embarcación que tenemos conveniada en Cádiz. En Tarifa tenemos otra embarcación conveniada que se llama Lima Sierra Hermes. Como todos sabemos, el problema de la inmigración, la actividad más frecuente que tiene esa embarcación es la recepción de las denominadas pateras con los inmigrantes ilegales. Y una vez que están en tierra, los atienden las heríes. Las heríes son los equipos de respuesta inmediata de emergencia, lo que le dan los primeros auxilios y le dan las primeras comidas, los atienden, y en caso de necesitar un traslado a un centro hospitalario, también se encargan de eso, nuestros compañeros. Bueno, ahora los invito a que embarquemos en la Lima Sierra Mar Tarifa y vamos a hacer un pequeño simulacro para que veamos o tengamos una aproximación de cómo trabajamos en una situación real. Ahora nos vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos cambiados. Aquí está David, que es el socorrista acuático. Y ahí está Gemma, que es la marinera de a bordo. Como verán, yo tengo mi pantalón que es impermeable, como les he comentado, siempre con un objeto cortante. Nos terminamos de cambiar ahora. Nos ponemos nuestras chaquetas. Y nos vamos a navegar un rato, ¿ok? Vámonos. We'll be right back.
El Cano de Cai, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio. Fresco, de la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, El Cano de Cai. Ven a vernos. La Razón ha unido las mejores películas de Lola Flores y Antonio Molina en una colección única. Ahora, cada domingo gratis, una película protagonizada por uno de estos dos grandes artistas. Este domingo, El Cristo de los Faroles con Antonio Molina, gratis, con La Razón. Es Mónica, que ella es la que viene, va a venir hoy a darse el Reiki, ¿eh? Mónica tiene una escoliosis y aparte de la escoliosis pues tiene, pues, a consecuencia de los dolores que tiene, pues tiene problemas de sueño, de carácter y un poquito así de ansiedad. Las dolencias pues desde pequeña, que tengo una escoliosis bastante grande, yo a él lo conozco porque él es peluquero, lo cual de aquí de la zona, de la laguna. Y la verdad me comentó lo del rating y digo, bueno, pues voy a probar a ver si tengo alguna otra mejor solución que tomar tantos medicamentos. Y la verdad es que me va muy bien, llevo un año con él y muy contenta, cada día más contenta. Mónica la vamos a tumbar, se va quedando quietecita así, cierra los ojos, se va relajando y le vamos poniendo las manos en las distintas entradas de energía. Tenemos muchas entradas de energía en el cuerpo, pero las principales son las 7, que es aquí, en, digamos, vulgarmente dicho, la mollera. La 6, que es aquí entre cejas. La de aquí, la de la tráquea, que también es otra entrada de energía. Te voy a poner aquí las manos. Y ya una vez que se le ha puesto todas las manos, todas las entradas de energía, pues se le pone en la zona a donde le duele más persistentemente, que es en la cervicales, se le insiste más porque es la zona que verdaderamente a ella le molesta más, y luego aquí en el lumbar izquierdo, que a donde le duele a ella bastante más. Una vez que se ha realizado todo el tratamiento de ponerle todas las manos en distintos chakras, se le da una pequeña de limpieza para quitar la energía negativa y concluye el tratamiento. Depende, siempre hay que dejar, hombre, como mínimo tiene que ser 10 minutos, como mínimo, de ahí para arriba, pero siempre hay que dejarse de llevar, porque si vemos que las manos de nosotros
exige de tenerlo más tiempo puesto en una entrada de energía o en otra, siempre se deja, porque si la persona está pidiendo que le demos más energía, pues se le deja más tiempo, evidentemente. Si es, por ejemplo, una persona que tiene, te digo, una úlcera de estómago y que está pasando una mala racha y quiere hacerse los 4 días seguidos, que es el de curación, pues entonces sí nos tendremos que regir un poco más en lo que es el tiempo, porque va a ser más continuo en estos 4 días. Pero ella, por ejemplo, que viene cada mes o cosas así, o cada 3 semanas, pues con el tiempo que se le pone, una media hora o 3/4 de hora. El efecto inmediato que tiene, por ejemplo, en el caso de Mónica, Mónica es una persona que tiene problemas de escoliosis, como he dicho antes, entonces no descansa bien, tiene un problema de estado anímico que le afecta mucho, entonces lo que va a notar es mejoría, digamos, lo que es la molestia, lo que es el dolor de la zona, y aparte que se va a sentir mucho más relajada, y que aparte de que se va a sentir mucho más relajada, esta noche va a descansar mucho mejor. Y en estos días se va a notar como más relajada, el dolor le va a ir reduciendo, y entonces eso, quiera que no, al carácter, a su persona, al haber descansado mejor y a no tener un dolor continuo, el efecto es inmediato, claro. En cuanto descanse 2 noches y en cuanto esté relajada y no tenga esa molestia continua puesta, evidentemente va a mejorar, claro. Yo creo que más bien es... yo creo que es la gente que tiene... que menos, darte cuenta de una cosa, que hoy el internet ha dado mucho pie a que mucha gente conozca todos estos temas. Entonces mucha gente, por ejemplo, que está metido en internet, sabe un montón de estas cosas dentro de lo que cabe, claro, lo que la distorsión que tiene internet, ¿tú me comprendes? Uh-huh. Lo que no lo saben es la persona que a lo mejor pues no lee, no se entera de las novedades que hay en medicina alternativa. Esa persona no tiene que ver ni edad, ni cultural, ni nada. Y depende, hay personas que tienen cáncer, hay mucha gente que vienen porque la desahucia, o sea, le da muy poca esperanza a la medicina alternativa, o sea, convencional, y entonces pues viene para ver si le puede hacer un milagro, vienen buscando un milagro, y el milagro tampoco es una cosa, que eso depende de la enfermedad que tenga, ¿entiendes? Te dan una titulación, claro, dependiendo de los niveles que vayas haciendo, pues te van dando una diplomatura, una como costar de que evidentemente tiene hecho esto, pues date cuenta que hoy en día hay gente, como se suele decir, el maestro Lindre, ¿no? Que todos saben de la entiende, hay mucha gente que sabe hacer pintura, squad, mecánica, y saben hacer estas cosas, y entonces quiera que no, la persona o el enfermo es un punto de referencia de saber si lo tiene hecho o no, y si sabe lo que está haciendo, claro. La opción que debe de tener de que la persona, de que sepa de que bueno, esa persona lo está haciendo, lo hace de tiempo, ¿entiendes? Siempre digo que no hay mejor publicidad que la que hay de boca en boca, ¿no? Tú te puedes gastar mejor dinero en publicidad que si la gente no te va, no te va. Entonces, esto es como todo, esto va poco a poco y la gente pues se van enterando, y gente que viene, a lo mejor por una amiga, mira que me he enterado que tú pones las manos, haces Reiki, digámoslo de las dos maneras que sea, y me alivia esto, ha tenido esta molestia, la ha tenido menor, tú me la puedes... Es por eso, porque darte cuenta que es de la única forma. Lo que hay que tener cuidado es eso, la persona que no te cobre, ¿entiendes? Entonces, ahí ya te estás dando cuenta, porque si ahora mismo la persona te cobra 15 euros o 30 euros por darte Reiki, yo siempre digo que eso es como si tú le explicas a un ciego, por explicarle que una tarde se le cobra 20 euros. Intento de que no me afecte mi trabajo, porque claro, mi trabajo es mi medio de vida, y siempre intento de buscar mi tiempo libre, o un huequecito que tengo le doy el hueco al cliente o la clienta, siempre... Yo creo que como nada es por casualidad, todo tiene su momento y su lugar. Y tenemos tiempo para todo, el día tiene muchas horas, y tenemos horas suficientes como para ayudar a todo el mundo y no dejar tu trabajo de lado. Bueno, Mónica, ya hemos terminado tu sesioncita. ¿Cómo te ha quedado? Muy bien, muy relajada, me he quedado aquí como un poco dormida, vamos. La verdad es que me relajan mucho. Muy bien, pues nada, pues ya te puedes levantar despacito, ¿eh? Y ya ahora, si queréis, pues me acompañáis, que voy a otro enfermo, voy al hospital a visitar a otro enfermo, ¿eh? Si queréis, me acompañáis, ¿vale? Bueno, pues nada, ya estamos dentro de la sala y os he traído aquí precisamente para presentaros a mi compañera Isa Morales, que ha estado en el poblado de Las Conchas y que ahora mismo lleva muchísimas de las acciones que se están haciendo. Yo quería pues hablar un poquito del proyecto. Nosotros tenemos allí un colegio y bueno, pues todo surgió, como ya os han contado un poco, porque son
retornados de la guerra que se asentaban de nuevo en su país y ante todas las aunque tenían muchísimas necesidades, ellos pusieron por delante la educación. Entonces nosotros, después de escuchar esta necesidad y que le daban tanta prioridad, pues hemos construido un colegio allí. Ahora mismo actualmente hay 120 niños estudiando en el colegio. Tenemos desde el básico al diversificado, que aquí equivaldría pues a lo que es la ESO y bachillerato. El año pasado salió la primera promoción ya de diversificado preparada para estudiar en la universidad. Bueno, aquí se ve un poquito en nuestro cartel, pues un poco cómo es aquello. Está en una zona rural, son unas aldeas dispersas por la selva, en la zona de la Alta Verapaz, ya en el norte de Guatemala, cerca ya de México, y bueno, pues van saliendo adelante. Ellos tienen muchas ganas de impulsarse y de desarrollarse, y nosotros pues estamos acompañándolos en esa tarea. Aparte del colegio, donde ellos estudian, y se ve, este es el colegio inicial, iniciamos la actividad docente en casas que ellos mismos nos dejaban para desarrollar esta labor. Y poco a poco pues se fue construyendo, y actualmente, ahora veremos otras fotos donde se ve ya el colegio en la actualidad. Son casas de madera, no tienen luz, no tienen agua. Ahora hemos acompañado también a Energía Sin Fronteras, que ha colocado una serie de paneles solares, y bueno, en los centros comunes, el colegio, la iglesia, el molino donde muelen ellos todo el día el maíz, pues tienen luz, pero el resto nada, estudian con sus velas y bueno, con mucho interés que le ponen ellos. Pues actualmente esos son 120 niños, y aparte del colegio tenemos unos talleres donde se aprende pues a hacer pan, se llama el taller de panificación, dulces. Hacen también, aprenden a coser, tenemos unos profesor de costura que les enseña, y también talleres de computadores, ellos llaman allí a los ordenadores. Son talleres, gracias a estos paneles solares, pues 8 o 10 portátiles se pueden poner en marcha y están aprendiendo también. Bueno, estos talleres, aparte de a los alumnos, están abiertos también a personas de las aldeas, hombres y mujeres. Sobre todo el taller de costura está abierto a la mujer. Además de la educación, buscamos el desarrollo integral de la mujer. Y bueno, podemos ver aquí algunas imágenes donde se ven tanto el colegio como los talleres, donde ellas pues van realizando su labor, y la idea es que puedan aportar también a las casas pues un dinero extra. En un futuro nos gustaría que formaran cooperativas donde pudieran desarrollar esta labor. Estas primeras se ven el colegio, el taller de ordenadores, el de costura, llevamos nosotros las máquinas. Esto ya son actividades del colegio. Esto es una clase de tecnología donde están cultivando, iban a cultivar árboles, y bueno, pues lo hacen con los niños en una como actividades de la escuela. Aquí también vemos el aula. Estos son los mayores, esta es la primera promoción de chicos pues que van a poder acceder a la universidad, y la verdad es que allí en esta zona pues es un logro, porque eso era impensable hace unos años. Esto es una de las promociones que han salido del colegio, y bueno, comentaros que nosotros, nuestra labor es tanto allí como aquí en Cádiz, porque nosotros buscamos también, pues, además de mostrar esta labor que hacemos allí, pues el concienciar a las personas y bueno, mostrar un poquito que es posible, que aunque se ve mucha injusticia en el mundo, pues que el trabajo de todos juntos pues puede ir mejorando y haciendo posible pues cosas que a lo mejor eran impensables, ¿no? Estamos abiertos a toda la ayuda que todo el mundo quiera darnos. Hacemos una serie de actividades a lo largo del año, como es la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Cádiz participamos en stand, donde recogemos libros usados y los vendemos. Tenemos también mercadillos que hacemos, rastrillos. Hicimos un desfile en colaboración con una marca de ropa de niños, que bueno, pues nos dan su apoyo y son actividades que podemos hacer. Y tenemos también, dentro de dos fines de semana, un torneo de pádel, o sea que actividades deportivas también. Y bueno, abierta a todas las sugerencias, a todas las ayudas que nos puedan prestar.
Aquí estamos en el pantalán número 5, donde tenemos la embarcación Lima Sierra Mar Tarifa. Ahora vamos a salir a navegar y haremos un pequeño simulacro de una víctima politraumatizada. Lo del nombre de la embarcación, ¿por qué le llamáis así? Todas las embarcaciones tienen nombre y esta embarcación se le han puesto Lima Sierra Mar Tarifa porque estaba en Tarifa. Y el Lima Sierra es el indicativo que tienen todas nuestras embarcaciones que están conveniadas con salvamento marítimo. Lima es de L, S es de Sierra, lancha de salvamento. Lancha de salvamento, Mar Tarifa. Esta es una embarcación semirrígida. El casco es rígido y los tubulares son inflables, son de un material de neopreno. Esta embarcación son de intervenciones rápidas, navegan muy rápido, entre 30 y 40 nudos llegan a alcanzar. ¿Por qué? Porque tienen motores muy potentes. Esta embarcación tiene dos motores fuera de borda de 115 caballos cada uno. Y luego los instrumentales con los que contamos son la emisora de VHF para comunicarnos en todo momento con la torre de control de salvamento marítimo. Tenemos el GPS para saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. El compás magnético, que es una brújula. Lo que pasa que a bordo se le llama compás. Tenemos la sonda que nos marca la profundidad y esta en particular también nos marca la temperatura del agua. Y luego, para navegaciones de noche o con niebla, también contamos con el radar. También es importante destacar que como hacemos una labor sanitaria, también siempre llevamos nuestro botiquín de primeros auxilios y normalmente llevamos un botiquín de oxigenoterapia también. Ahora en la cubierta de nuestro barco también contamos con una camilla nido flotante y un tablero espinal para posibles politraumatizados. En esta ocasión traemos un maniquí. Este maniquí es de formación de socorrismo acuático y en esta oportunidad lo vamos a utilizar para hacer un pequeño simulacro de lo que sería un politraumatizado en una escollera. Cádiz tráfico, Cádiz tráfico, aquí Lima Sierra Mar Tarifa, Lima Sierra Mar Tarifa. Buenas tardes, vamos a salir del Cano, vamos a estar aproximadamente por el puerto, en la bocana misma, haciendo unas pequeñas prácticas. Afirmativo Sierra, nos mantenemos la escucha en el 7-4 y en el 1-6. Ahora vamos a soltar amarras e inmediatamente salir a navegar. David, suelta primero de proa. Gema, luego de popa. Se está preparando, que es el socorrista rescatador que va a ir al agua. El ejercicio consiste en lo siguiente: llevaremos el muñeco hasta la zona de piedras, simularemos que está politraumatizado, ¿de acuerdo? Nuestro socorrista volverá a la embarcación y desde ahí empezará el ejercicio. Saltará al agua, se dirigirá a las piedras hacia donde está el muñeco, lo inmovilizará con el tablero espinal y luego lo traerá hasta la embarcación con la camilla de nido. En la embarcación ya empezará a trabajar el marinero y el patrón le va a dar una mano, así pueden subir la víctima a bordo. Y luego la evacuaremos por el puerto, en el pantalón número 5. Bueno, David, al agua, ya estamos listos. Agua. Gema, el muñeco al agua. Me dirijo al hospital Puerta del Mar,
donde estoy en la sesión de paliativo, donde damos Reiki de hace un año y medio. De un amigo psicólogo que me conoce, de haber sido voluntario en mujeres maltratadas y en toxicómanos, y me estuvo comentando el proyecto que había de aquí de ponerla, de hacer Reiki al paliativo, y me interesó. Estuve haciendo varios cursos así para prepararme lo que para enfrentarme a los enfermos paliativos terminales, y la verdad que llevo ahí un año y medio, y la verdad que bastante bien. La verdad que lo mismo que te digo, desconocimiento. Entonces pues se hicieron unos talleres para los trabajadores, para que supieran lo que era. Se le hizo primero a los trabajadores el Reiki, para que supieran los trabajadores lo que era. Darte cuenta que son trabajadores que están en unas situaciones bastante límite, porque son personas terminales y son personas muy preparadas, pero que anímicamente pues también sufren, porque son seres humanos, ¿no? Y entonces se lo hicimos primero a ellos, y ellos pues vieron que estaba bien, y ya luego pasamos a los enfermos. Quiera que no, tuvimos mucha ayuda, porque esas mismas personas no me ayudaron mucho a partir el hielo con los enfermos y eso. Prueba de ello que casi la mitad de ellos ya tienen hecho también el primer nivel de Reiki, porque le has visto lo positivo que tiene. Es una satisfacción como de misión cumplida, ¿no? Cualquier voluntariado, ya simplemente ayudar a los demás, te está ayudando a ti mismo, y es una satisfacción pues bastante grande, porque te sientes más útil de lo que nos podemos sentir cada uno en nuestra sociedad, o en nuestro grupo de gente, o en nuestra familia. Son la psicóloga o la enfermera son las que se lo comunican a los enfermos, y según el estado en que esté, pues según ya se lo van haciendo. Como vamos cada semana, pues ya ellos, una vez que lo prueban, pues lo que nos están esperando como agua de mayo, como se dice vulgarmente. Es agradable, son gente que están pasando mucho también, y al fin y al cabo entra una persona que rompe su intimidad o su rutina, ¿no? De estar en un hospital, que tú sabes que es un círculo muy cerrado. Pero la verdad que te reciben muy bien y muy agradecidos. La verdad que tanto los enfermos como los familiares, como los trabajadores, nos están dando constantemente las gracias, y la verdad que te sientes muy arropado. A lo mejor de decir que cuando hemos ido a darle Reiki, se ha sentido, la sensación que ha sentido es como cuando estaba en los brazos de su madre. La sensación de regazo, de tranquilidad, de protección. Y eso es una cosa muy, muy bonita, la verdad. Bueno, pues nada, ya se me hace tarde. Voy a seguir para el hospital, ¿eh? Venga, pues hasta luego. Yo en realidad he vivido todo el proceso de empezar la asociación, de fundarse, los 9 años que llevamos, pero tuve la oportunidad hace 2 años de vivir con ellos y estar allí. Estuve un mes. En realidad es poco tiempo, pero muy intenso, porque es otro mundo, ¿eh? Es otra realidad. No estamos nosotros acostumbrados en nuestro día a día a ver esas necesidades, ¿no? Y bueno, pues sobre todo la alegría que se ve allí, las ganas que tienen de compartir, como lo que tienen es verdad que lo dan y lo comparten. Ellos, su alimentación básica es el maíz, que además lo cultivan, y bueno, con el riesgo de que están expuestos a todas las inclemencias del tiempo, ¿no? A tener una cosecha mejor, otra peor, pues ellos abren, cuando estamos allí, nos ofrecen lo que tienen, el maíz, si tienen algunos pollos o algo, pues los matan para nosotros, hacen nuestro caldito y tal. Total, hemos vivido con ellos de cerca en sus casas, y bueno, encantadores. Se aprecia mucho después de estar allí todo lo que se tiene, porque ellos con lo básico para vivir son felices, están contentos, y bueno, valoran mucho lo que se les pueda dar, y ellos nos dan mucho a nosotros, ¿no? Nosotros aprendemos de ellos, de su forma de ser, de su generosidad y su compartir. Desde los niños se les ven contentos y felices. Y una cosa que nos llamó la atención también es que nosotros nos imaginábamos que en el centro pues iban a estar, bueno, pues vestidos como ellos están normalmente, ¿no? Como pueden, la mayoría de la ropa es de segunda mano y tal. Sin embargo, cuidan muchísimo cuando van al colegio. O sea, se ven los niños y las niñas muy arregladitos, muy preparados. Y bueno, es como dándole importancia a lo que están haciendo, ¿no? A esa labor. Los profesores igual, los profesores son todos de allí, guatemaltecos, salvo un español, compañero nuestro, que está desde que empezamos la obra,
Y bueno, perfectamente, se arreglan y preparándose muy bien sus clases. O sea, un instituto totalmente como podríamos ver uno de aquí, ¿no? Y bueno, pues valorando mucho la enseñanza y la formación. Otra cosa que Isa nos ha dicho, pero que también es muy graciosa, el deporte lo necesitan y los quieren mucho. Han pedido su cancha de baloncesto, quizá el suelo es de albero, pero ellos juegan. Y tanto les han mandado con nosotros que pidieron una colección de camisetas amarillas y tenemos un equipo del Cádiz allí en Guatemala. No está en ninguna liga, pero todas las fotos que tenemos de deporte van con su camiseta amarilla y bueno, Cádiz para arriba, ellos los tienen en su corazón, ¿eh? Entonces, mira, Isa, porque nos podían comentar también un poquito lo que son los comedores y cómo otras aldeas de alguna forma se están mirando en esta experiencia, ¿no? Muy bien, sí, porque nosotros lo tenemos el centro en Las Conchas, pero en realidad acuden niños de tanto de Las Conchas como de muchas aldeas de alrededor. Niños que tienen que desplazarse andando, pues, horas, ¿eh? Entonces se ha creado también un edificio que es como un dormitorio, para que ellos puedan quedarse a dormir, los que viven más lejos. Son literas, todo lleno de literas, donde ellos duermen. Y bueno, también un comedor, una de las familias decidió pues dar comidas para los profesores y los alumnos que necesitaban pues comer allí. Y bueno, pues ha creado un poquito esos comedores y ese servicio también de dormitorio. Llama la atención los caminos tan malos, lo que tienen ellos que andar y que recorrer hasta llegar al centro. Y bueno, con la alegría con la que ellos lo hacen. Bueno, el muñeco ahora tenemos en la piedra simulando con unas víctimas. Ahora iniciamos la actividad como si nos hubiese activado la torre de salvamento marítimo. Nos dirigimos hacia allí y el socorrista se tirará al agua, hará contacto con la víctima, evaluará y posteriormente actuará. Vamos para allá. Y le vamos a ayudar a subirla. Gemma, coge por allí, yo cojo por aquí. A la cuenta de tres le hunde los pies. Una, dos y tres. La dejamos ahí, a la cuenta de tres la embarcamos. Una, dos y tres. ¿Tiene pulso? Sí. ¿Respira? Sí. ¿Está consciente? Sí. De acuerdo. La ambulancia nos está esperando. Okay. Vamos a hacer la evacuación. Sostener los pies, David, a la víctima. Sostente los pies. Bueno, iniciamos maniobra de atraque. Prepara cabo de proa, cabo de popa y tiramos las defensas. Ale firme. Ahí. Bueno, ahora evacuamos rápido que la ambulancia nos está esperando. Vamos. Bueno, ahora
mis compañeros han evacuado a la víctima lo más rápido que han podido y con la mejor efectividad. Ahora lo único que queda es terminar la navegación dándole el parte a la torre de control de salvamento marítimo, endulzamos nuestros pertrechos y nos vamos a nuestras casas. Cualquier emergencia que tengan en la mar se pueden comunicar con la torre de control de salvamento marítimo o al 112, que son ellos quienes coordinan todas las emergencias. Hasta luego y gracias por todo. Cádiz tráfico, aquí Lima, Sierra Mar, Tarifa. Nosotros venimos una vez a la semana, cada uno venimos un día a la semana. Una compañera viene el lunes, yo vengo hoy martes, mañana viene otro compañero el miércoles, el jueves viene otro y el viernes viene otro. Cada día de la semana venimos para cubrir lo que es la parte de paliativo del hospital. Esperando a hacer cada vez más, intentar hacer más, aunque tenemos, como dicen muchos maestros, tenemos toda la tecnología para ayudar, ¿no? Pero vamos, esperamos seguir así o un poquito más, claro, y aprendiendo más, que es lo importante, que el aprender no ocupa lugar, la verdad. Bueno, pues que confíen en el Reiki, que es una cosa, que una técnica que no tiene ninguna contraindicación, ninguno nada negativo, y que solamente lo que tiene es ayuda, tanto espiritual como personal. Y ya, pues tenemos aquí el centro ARU, la calle Antonio Machado, en el cual pueden ir a enterarse los distintos niveles que hay, o en el puerto de Santa María también tenemos Faro de Luz de Cádiz, en la calle Zaragoza, que también allí te indican, aparte de otras actividades que hay, iniciaciones a todas las técnicas que quieras. Muchas nada, gracias, Juan. Venga, vaya bien, ¿eh? Adiós, buenas tardes, gracias. Bueno, pues comentaros también que nosotros somos una asociación, tenemos unos 150 socios y todos somos voluntarios. Nuestro trabajo es, pues, la hora que le dedicamos es de forma voluntaria, todo nuestro esfuerzo, y hacemos llamamiento a todos los que queráis colaborar con nosotros, con las actividades que desarrollamos en la ciudad, y bueno, estamos abiertos a toda vuestra ayuda y sugerencia. Y bueno, el final de todo esto, una vez preparada toda esta gente que tiene ya los ojos llenos de esperanza, de, como decíamos antes, de un mundo y un futuro mejor, pues es integrarlos dentro, que salgan de la aldea estas personas preparadas y se integren dentro de las fuerzas vivas de Guatemala. Es decir, por eso se está hablando, pues, con ayuntamientos, con universidades, con centros de trabajo, con empresas, para que esta gente, pues, siga su labor y no se quede frustrada simplemente preparado per se, sino que, y a su vez al salir, ayuden de nuevo a las siguientes generaciones que están esperando lo mismo que ellos han conseguido. En definitiva, es un proceso de ilusión dentro de un mundo donde todo el mundo parece que se ha desencantado de malas noticias, de prevaricaciones, de guerras y tal. Pues hay gente necesitada y hay gente que está haciendo cosas por este mundo, ¿no? Es un canto de esperanza. Vale, pues nada, muchas gracias y hasta otro momento.